Mira, chile. Llévate esto, esto y te doy una taza de arroz. Habíamos quedado dos tazas de arroz. Dejémoslo en dos tazas. Dos tazas, dos tazas de arroz. Yo, una y media. Dos tazas. Una y media. Dos tazas de arroz. Y ya lo voy a agarrar y ya me vale. Quedo como. Lo agarro. Dame dos tazas de arroz. Ya. ¿Va? Va. Cerrado. Va, seguro. ¿Cuántas claras a mitad de va? Listo. ¿Cuál fue tu necesidad de irte a Chile? Literal, pues hiciste mira. Todo lo que había para negociar y les diste más. Yo no sé en qué momento tú sientes si fui mala contigo, si te falté al respeto, o sea, no entiendo. Incluso todavía ayer me pediste tamarindos, agarraste un puño de los más maduros, no hubo ningún problema. No va por ahí. Y de repente encuentro una necesidad férrea en ti de perjudicarme. Edwin, entonces adelante. A este papiro te toca el poder de arrebatarle la inmunidad individual al portador del collar de la tribu en el Consejo Tribal. Para mí, por donde quiera que lo quiera ver, desde cualquier perspectiva, obviamente jamás pensaría que Chile pueda ser un buen negociante. Me sorprende que a los demás les sorprenda que haya hecho una mala negociación. Independientemente de eso, pasaste a todos por quererme a mí. Y todos es lo que me gustaría saber. Neta, no lo entiendo, nos perjudicaste en quitarnos el papiro. No me voy a callar, te callas tú, estoy hablando. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué? ¿Qué tenías en la cabeza? ¿En qué estabas pensando? Yo estaba segura que iba a ser una mala negociación, pero jamás me imaginé que me iba a afectar directamente a mí. Evidentemente estoy más que molesta. Mira, número uno, ¿te acuerdas de la negociación a la que fuiste, en la que conseguiste ese papiro y regresamos igual? Y la otra, si que no tengo nada contra ti, créeme que no tengo nada contra ti. El único tema es, yo he visto actitudes que a mí no me parecen, no sé si a los demás compañeros les parecen, o sea, siempre te despiertas tardísimo, nunca cargas el estandarte, te me haces algo, pues sí, por así decirlo, diva, o sea, no dicen gracias ni por favor. Entonces, no es que tenga un tema... Pues sí, en realidad contra ti es, creo, un tema de convivencia plenamente. Y ya, nada más era eso. Yo no sabía tampoco que lo traías en tu mochila. Yo pensaría que estaría en otro lado porque aquí todo te lo pueden robar. Y dije, pues si ya sí tiene ese papiro, pues porque probablemente lo vaya a usar, ¿no? Estuvo bien la decisión. De igual manera, de no haber escogido a ella, me hubiera echado a otros integrantes de la tribu encima en la cuestión de votos. Entonces, sí, era 100% ella. Aparece la desesperación con loca Janet Calavera para el cole. Tenemos recompensa, victoria y comunicación. ¡Qué bendición! ¡El tomo perfecto! ¡Ay, wow, qué delicia! Bien merecido, bien merecido. ¡El teléfono! ¡El teléfono! Gracias a la tribu, gracias a los objetivos, gracias a las metas, los sueños. Pues ahí estás y das todo. ¡Hola! Mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también extrañándolas. ¿Cómo están? ¿Cómo están todas? ¿Cómo está Kelani? Súper bien. Oye, te amo mucho, te extraño muchísimo. Lo estás haciendo muy bien. Estoy sorprendida. O sea, sabía que eras capaz de esto, pero no estás rebasando límites. Estás súper, súper, súper cañón. De verdad, te amo. Te amo, siempre fuertes, extraño, mi amor. Siempre fuertes. Extraño, chiquito. Te amo, mi vida. Bye. Bye. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hola! ¡Amiga! Estamos orgullosos de ti. Estamos disfrutando viendo tu desempeño en el juego y creo que va a ser una experiencia muy buena para ti, de mucho aprendizaje. Estoy muy orgulloso de ti, Janet. Gracias, hermoso. Eres mi hermanito. Acá los quiero ver a todos y vamos a celebrar. ¡Halcones! 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 ¡Halcones!
Gracias. ¡Monstrito! ¡Soy yo! Corazón, mi amor, mi amor. ¿Cómo estás, bebé? Quiero hablar todo, pero... Escúchame esto. Sí, dime. Primero que nada, quiero que sepas que tu mamá está bien. Gracias, ¿la operaron? Tu mamá está bien. Que siento súper bonito porque pues yo estaba con esa gran preocupación desde que entré aquí el primer día. El médico la está infiltrando y está bien, ella se siente bien. Ella está fuerte, me dijo... Que te dijera que te ama mucho y que te está esperando. ¡Ay, qué bonito escuchar eso! ¡En serio! Es toda la motivación que necesitaba porque ya estaba muy decaída. ¡Hola, Carlos César! ¡Hola, mamá! Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está mi hermana? ¿Cómo está Noriel? ¿Cómo están todos? Estamos todos bien. Te extraño mucho, la neta. Oh. Yo no sé quién esperaba más esta llamada, si tú o yo, pero yo creo que el premio es para mí, ¿sabes? Y solamente quiero que sepas que te amo y que deseo volverte a vivir y que no quiero otra persona en mi vida que no seas tú, ¿sabes? ¡Boda! ¡Boda! ¡Dile que sí! ¡Dile que sí! Yo quiero que mi camino sea contigo y la estoy rompiendo también. Te amo mucho. Adiós. Okay. ¡Venga! Todos te aman aquí. Me encanta que sean parte de esta formalización, de esta declaración de amor. ¿Bueno? ¡Rockstar! ¡What up, man! ¡Amigo mío! ¡Verrax! ¿Cómo estás? ¡No manches! ¿Qué estoy haciendo hablando contigo? Dime todo de mi familia. ¿Qué pasa? ¿Cómo está en lo que hice cuando te ve en la tele, amigo mío? No manches. Está tan chiquita, ya ve en la tele y reconoce a papá y quiero pensar que está reconociendo no solo físicamente, sino el esfuerzo que estoy haciendo. Cada cosa que la hago pensando en mi chamaco, en mi morena, en dar lo mejor de mí, en dar una gran imagen, sobre todo a costa para el día que algún día pueda entender el por qué se fue papá y por qué no está con él. Me dio tranquilidad de saber que mi familia está bien, de que mi esposa está bien, de que mi cachorrito está bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto. ¿Cómo vas? ¿Mucha chamba o qué? Ya estás ganando, ¿qué? Ahí vamos, como lo veas tú por ahí. Yo aquí echando de pasos, ya sabes. Como siempre, me gustó escucharte. Ya sabes que te quiero. Igualmente, perri, te quiero, perro. Y celebrar que ganes, ¿eh? Sí, compadre. Dale, ánimo. Con compadre. Chao. Abrazo. Me encantó escuchar la llamada de los otros halcones porque ahí te das cuenta de quién es cada quien y quiénes son las personas especiales para ellas. ¡En halcones! ¡Halcones! Que hizo Chile en la cabaña, ¿sabes qué? Me puse a pensar que él, yo creo que se dio todo para joder a Liz. Creo que eso fue una buena movida, independientemente si fue desde la venganza o no. Digo, Liz también ha actuado desde la venganza. Pues ya quedan pocos días para lo del tótem grupal y tenemos que ganarlo sí o sí, no sé cómo vaya a estar la cosa. Pero ya es muy crucial, estos días son muy cruciales para hacer movimientos estratégicos que te puedan ayudar. Si lo gana Lobo,
Agárrate, que vamos tú o yo. Ah. O sea, si lo ganara Lobo, nos podemos acercar a Edwin y decirle, papi, ya no lo vas a necesitar después. Pues negociamos. Es lo que iba a ser Benji. ¿Qué cuentan? Sentimos que hace falta que nos apoyes más. Ah, ¿en qué? Pues en todo, o sea, en lo de la leña, en cocinar. O sea, como que lo haces, pero hasta que ya te decimos o hasta que ves que ya no, o sea, es de que voy a lavar la cazuela. Sí, pero no lo haces. ¿Y se la tenga que estar todavía diciendo a este señor de 50 años lo que tiene que hacer? Pues, ni siquiera yo a los niños con los que de repente he llegado a trabajar, perdón, les tengo que estar diciendo tantas cosas. Realmente las mañanas para mí son complicadas. Ya llegarás a una edad donde claro, te das cuenta, carnal. Pero para todos son igual. Bueno, no estoy tan de acuerdo. Siempre estoy tratando de... Mi energía, comparada a la de ustedes, es mucho más baja. Sí, entiendo que tiene 50 años, pero pues eso sabía desde que iba a entrar aquí a Survivor. Entiendo tus puntos de que tu energía y todo, sí, pero todos tenemos diferentes tipos de energía. Entonces, pues tratar de ser un poquito más... Claro. ¿Qué pensabas? ¿Que venías a pintarte las uñas? ¿Hay que rifarse el físico, papi? Entonces, si se nos van a estar colgando con nosotros, oye, que vamos a cocinar en la suya. Oye, cada quien, el que no se cocina o el que no hace fuego, no come. ¿Quién trae leña? ¿Quién no trae leña? ¿Quién cocina? ¿Quién no cocina? Siempre suena de... O sea, se hace el chistosito para que no se le diga nada. Pero él sabe que es de primer nivel. Parece perro, estás partiendo el coco, claro. Sacas el otro y para el vato parece perro así como esperando a ver si le cae algo. Sus manos, no puede partir un coco por sus manos, pero sí se lo puede tragar. O sea, aquí no hay cocineros, aquí no hay nanas. Y él sabía lo que venía, entonces que le porque conmigo no. Halcones y jaguares, qué gusto verlos una vez más. Esto es Survivor México, penúltimo día de la semana número 8 y a unos cuantos días de la fusión. En ese momento cumbre, quiero ver qué es lo que van a establecer y qué van a hacer en los próximos instantes en Survivor México. Parece que si son verdaderamente estrategas, tienen que entender que estos collares y que el tótem de inmunidad grupal que mañana estará en disputa son las recompensas más importantes que yo puedo ofrecerles, sobre todo a estas alturas de la aventura y tan cerca de la fusión. Hagan a un lado todo aquello que reconforta, inclusive el alimento, sé lo importante que es. Pero dadas las circunstancias y el momento en el cual se encuentran todos ustedes, estos collares y el tótem de inmunidad grupal de mañana es lo más importante que pueden tener en sus manos. Así será. Edwin, el día de ayer fue un día muy especial, muy importante, una sacudida de estos días extraños que no sabes qué sensaciones llevarte, ¿no? En términos generales, tú quedaste satisfecho con la negociación, fuiste con Chile, llegaste a esa cabaña, encontraste en la bolsa de Lisbeth un papiro muy importante. ¿Te sientes satisfecho con la negociación? Sí, la ¿quedaste verdad... ¿Quedaste bien? Sí, Warrior, buenas tardes. Me siento muy satisfecho con la negociación. Creo que pues, llegamos a un acuerdo, Chile y yo. ¿Costó trabajo o no? Sí, un poco. Costó un poquito de trabajo pues, convencerlo, ¿no? Y llegar a un acuerdo. Gracias a Dios salieron bien las cosas. Pude encontrar el papiro en la mochila adecuada. Ahora sí que un golpe de suerte. Y sí, de hecho, también quería recordar que faltaban 2 tazas de arroz que me prometió Chile que iba a traer. ¿Eso fue parte de la negociación? Fue parte de la negociación. Y, bueno, pues no sé si las haya traído Chile, las 2 tazas de arroz, como acordamos. Warrior, lo único que quiero decir, igual ayer llegamos y platicamos con la tribu, les comenté que la neta negocié bien mal.
bien mal, se me fue el papiro, se me fue el arroz. Y negocié tan mal que de hecho llegué al refugio y quería pedirle un préstamo a Rasta o a John, porque llegué al refugio y me di cuenta que no había. ¿Desvalijado? Ya quedaba media taza. Es decir, negociaste algo que no tenía. ¡Exacto! No me di cuenta, yo no estoy en la cocina. Me imagino que hay alguna consecuencia o algo. No, bueno, a ver, en teoría tiene que negociar con todo lo que tengan en el refugio. No, yo lo sé, es por eso que estaba pues, en la disposición de pedirle a Rasta un préstamo, no sé. Sí. Algo acá de los chicos. Si tuviera, ya sabes. Es decir, ya sabes que no. O sea, no traes arroz. O sea, queda de que media taza. Media taza es lo que llegamos. Yo no estoy en la cocina. Pero más o menos. Yo nunca estoy en la cocina. Te la traigo mañana, la media taza. No, pero pues habíamos acordado en dos tazas y eso fue lo apalabrado. Entonces, pues sí, pero igual en negociaciones pasadas se había quedado en traer el arpón con tiempo de anticipación, cosas así que igual se hicieron de ese lado, entonces yo creo que con media taza podemos estar bien. No. Se llevó un papel de inmunidad que puede robar un collar. Entonces, no sé. Sí, yo creo que no es justa la negociación. Quedamos en algo de palabra. Sí. Yo prometí a mi tribu las dos tazas de arroz, como habíamos acordado. Te lo juro que entonces, te las hubiera traído, no sé, pero creo no que hay. En el papiro dice que si no, hay consecuencias, ¿no? Las consecuencias, alguna vez pasó una situación similar. Las consecuencias son cuando no hay un acuerdo y una negociación en ese instante. ¿Le sucedió a ustedes lo mismo con el tema del kit de pesca, si no me equivoco? Y también me preguntaban, ¿tiene que haber consecuencias? No, las consecuencias es cuando no hay una negociación, un acuerdo dentro de esa negociación. Pero se entregó al otro día el kit de pesca. A los tres días. De acuerdo. No, al día siguiente. Pero en este caso, Warrior, si se llegó a un acuerdo y está incumpliendo por parte de Chile, por parte de Jaguares, el acuerdo de las dos tazas, ¿ahí qué se puede hacer? ¿De qué manera se puede resolver? Ya que a lo mejor contó mal y dice, es que queda media taza, vale, ya la traerá. Pero ¿y lo demás que quedaba pendiente entonces? Pueden preguntarles qué más tienen para sustituir esa taza de arroz. ¿Qué otra cosa para negociar en vez del arroz? Tengo 10 cocos. No sé qué. Yo tengo como 100 cocos en casa. Pero suministro de la semana. Suministros, comida reales. Ya está. Te puedo dar media taza de arroz, que es lo que queda. Un banco que yo fabriqué, sirve para cocinar, tiene un diseño súper, súper cool. Y ya, carnal. Pero es que eso no es una negociación. Y si no, o sea, pues no llegamos a ningún acuerdo. Se quedó en un acuerdo y se estableció ahí. Justo, pero es que las le voy a prometer algo y no cumplo. Eso lo tienen que establecer ustedes. Si a mí me lo preguntan, tenemos unas aletas para el perro. Tienes que pedirle entonces algo. Tengo unas aletas y un arpón también. Es que a mí no me interesa eso, a mí me interesa los suministros. Chile, una pregunta. Entonces tienes 10 cocos, media taza de arroz y ¿qué más? Nada más. Ya todo lo demás. Como ganamos en abundancia, empezamos a comer abundantemente. No prevenimos esta situación, la verdad. Te voy a ser súper honesto, empezamos a comer. O sea, ¿para qué negocio algo que no tengo? Eso creo que no está bien, ¿no? No me di cuenta. ¿Cómo no vas a darte cuenta? Eso es algo que debes de saber. Pues, o sea, ¿qué te digo, bro? Vuelvo al punto. Entonces, trata de exigirle algo que sea acorde o a la par de lo que se negocia. No exigir sin consecuencia. Les voy a otorgar un minuto para que hagan un team back, para que se reúnan las dos tribus y lleguen a un acuerdo, a una decisión. Resuélvalo ustedes. Yo no voy a llegar a ningún acuerdo más que me dé algo que nos convenga. Okay. ¿Suministros? ¿Qué cosas tienen ellos? La verdad. No tienen, es que no tienen la carta. No, por eso. Pero que, no dicen que tienen. Acaban de decir que sal tienen. Sal, eso tenemos okay. Sal. Lámpara, pimienta, pero es que lo que nos den van a ser dos días, que no sirve. Pero tampoco se pueden quedar las cosas así. Y si quieren, la pimienta y si quieren. O sea, está sobre la mesa. Sal. Y una aleta. Y ya, es lo que podemos dar. Bueno, es lo que tenemos. Y 10 cocos, y ya. Yo lo que aquí detecto, y se los voy a decir a título personal, para mí lo más importante en una mesa de negociación y en la vida misma es la palabra. Sí, yo lo sé. La palabra es lo más importante. Si lo cumplen o no ya después, entonces es asunto que deben resolver ustedes. Yo quiero decir algo, si me permites, Warrior. A una cabaña, Chile, sí. Con todo el respeto, ¿no? A una cabaña de deliberación no se puede acudir a negociar desde la simple suposición inocencia. De qué tienes o de qué no tienes. Y por otro lado, no puedes acordar algo que no tienes. Y al día siguiente después decir, por intimidación de tu tribu o de lo que haya pasado, no lo tengo y retractarse. Porque si esto no fuera un juego y fuera distinto, pues habría consecuencias diferentes, ¿no? Es una falta de respeto de la cual se acordó algo, no se está llegando a ningún sitio. Entonces, ¿qué está en juego aquí? Por último, Benji, te escucho. Me parece, pues, rarísimo que John esté viniendo con un mensaje de palabra cuando varias veces él ha faltado a su palabra desde la primera cabaña de deliberación a la que yo fui.
y se acordaron las cosas diferentes hasta cuando fue con Eli y le dijo que ella iba a poder decidir cuándo sí y cuándo no recoger o quitar alguna recompensa. Creo que al final del día, si tú estás hablando que es una falta de respeto no cumplir la palabra, eres el menos indicado aquí para hablar de eso. Creo que se tendrían que llegar a un acuerdo Edwin y Chile. Sí, esa negociación la hice yo con Chile, ¿no? Exactamente. No, lo que tú estás diciendo a mí me parece una falacia absoluta y más viniendo de ti. Y es muy señalar a las personas. Agradezco tu comentario, pero desafortunadamente tu comentario viene... Y te señala con el sable sin filo. Viene desde ese la vergüenza, no tiene filo, porque ya John se te vio la cara dos veces, entonces lo entiendo, pero está muy bien. A ver, para cerrar el asunto, eso tú me estás diciendo, Benji, que en aquella primera cabaña de deliberación, yo no cumplió con lo que ahí se acordó. Así es. En el tema de a quién otorgarle la capitanía. Así es. ¿Para quién iba, según...? Pues ya se había hablado, él incluso lo expuso. Yo había dicho que a Ceci. A Ceci, y terminó dándosela a Eli. ¿Qué? Pues... Yo recuerdo que en aquella ocasión yo te pregunté, así fue, Benji, y nunca mencionaste ya el tema de Ceci. Pero es una situación muy parecida. Está bien. No hubo un cumplimiento de lo que ahí se acordó. Exacto. Y también en con este Eli. Caso, tampoco está existiendo un cumplimiento de lo que ahí se acordó con Chile. Y justo también pasó con Eli. Al final del día, yo no estoy diciendo que esté mal o que esté bien. Lo que a mí me parece rarísimo es que John venga a hablar de tener palabra cuando es una persona que nunca ha tenido palabra. Bueno, pero eso el trato lo hice yo con Chile, no lo hizo John. Tenemos media taza de arroz, que la podemos traer mañana. Si Edwin acepta esa media taza de arroz, es no tema acepto, de Edwin. Warrior. Yo no la acepto, bien, Warrior. Tendrán que resolverlo de alguna manera en la siguiente ceremonia o en el Consejo Tribal o en algún momento seguiremos con este asunto. No podemos seguir porque no van a llegar ahora ni en este instante a un acuerdo. Para mí lo más importante sigue siendo la palabra. Y dentro de Survivor y dentro de tantas estrategias y esta delgada línea de si lo es o no lo es, en ustedes está creer o no creerle a la persona que está frente a ustedes. Bien, halcones y jaguares. Qué vergüenza. En disputa entonces collares de inmunidad individual. ¡Venga, lo que vinimos! ¡Venga! Se viene un gran clásico de Survivor México, una de mis pruebas favoritas. Mucha atención, balance, puro balance y control del cuerpo. Estarán todos en una estructura piramidal que está flotando en el agua, completamente inestable, y a mi señal irá subiendo el nivel de dificultad. Tendrán que ir subiendo y tendrán que irse colocando en pequeños peldaños cada vez más estrechos. La prueba la harán obligatoriamente sin calzado. Deberán tener extremo cuidado, inclusive con el viento y hasta con el oleaje del propio mar. Se quedará con el collar de inmunidad individual quien logre permanecer más tiempo arriba de esa estructura. Yo estaré otorgando algunos segundos para la transición al momento de que pida que suban un peldaño más. Les voy a desear toda la suerte. Vayan por estos collares. Hoy más que nunca son los más importantes de la temporada. Lisbeth, te recuerdo, tú no podrás disputarlo por lo que sucedió en esa cabaña de deliberación. Tú tendrás que quedarte en la banca. Comenzaremos con ustedes, halcones. Toda la suerte. Venga. Y a tomar posición. ¡Vamos! ¡Venga! Turno de halcones. Toda la suerte. Mi señal de vamos. Arriba todos desde el tercer peldaño. Preparados. Listos. ¡Vamos! 10 segundos de transición para que encuentren la posición. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todos arriba y todos en posición. En disputa, collar de inmunidad individual. Uno de los grandes clásicos de Survivor. Posiciones verdaderamente incómodas. El peldaño es verdaderamente diminuto. Una estrecha cornisa. La prueba se realiza sin calzado. Los primeros segundos, los primeros instantes son los más complicados mientras se encuentran el dominio y el control del cuerpo en esa estructura absolutamente inestable. La pirámide flotante en medio del mar.
ha sido todo para John. 5 halcones se mantienen en la prueba. Buen equilibrio por parte de Itzel, de Janet, de Eli, de Edwin y de Rasta. Edwin está en problemas, una posición bastante incómoda. Se está desnivelando demasiado esa pirámide sobre la cual está colocado. Veremos si logra resolver esta situación. Ha sido todo para Edwin. Todo es factor y todo cuenta, inclusive el momento de la caída del compañero, el movimiento que habrá de generar en ese instante en el cual están buscando también el acomodo perfecto. Gran trabajo hasta ahora de 4 halcones. Mucha atención, subirá el nivel de dificultad. A mi señal de ahora les habré de otorgar 10 segundos para la transición, para que puedan escalar un peldaño más. En esos 10 segundos podrán tocar la estructura, encontrar el acomodo perfecto. Y una vez que se cumplan los 10 segundos y a mi señal de ahora, tendrán que estar ya en posición, sin tocar con las manos o los brazos o las piernas la estructura. Solo los pies podrán estar descansando en el peldaño. Toda la suerte. Preparados, listos, ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Tiempo cumplido. Impresionante lo que estamos viendo. 4 halcones que permanecen en esta prueba tan difícil, tan compleja, que exige demasiada serenidad, equilibrio y concentración. Jaguares a distancia observan desde la banca, definiendo sus propias estrategias para cuando llegue el turno de ellos. Lisbeth no será parte de la prueba por lo sucedido en la última cabaña de deliberación, ha sido bloqueada. Han cortado las posibilidades de alcanzar un collar de inmunidad individual. Además de haber perdido un papiro con un poder bastante especial. Esto significa que en el Consejo Tribal podrían suceder muchas cosas. El clima es bastante fuerte. Rasta en problemas. Ha caído al agua, Rasta. Ráfaga de viento. 3 halcones se mantienen en la prueba. Todas mujeres, Eli, Janet e Itzel. Mucha atención, Eli, Janet e Itzel. Subirá el nivel de dificultad. Conocen la dinámica, otorgaré 10 segundos para la transición. Comenzarán su movimiento a mi señal de ahora y después comenzaré con el conteo regresivo. Toda la suerte. Preparadas, listas, ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos fuera, han escalado un nivel más, impresionante. Prácticamente en la cumbre de esa pirámide, en una estrecha cornisa. Con un apoyo mínimo en los pies. La importancia, la relevancia de los collares de inmunidad individual, piensen en ellos. Decrétenlos, luchen, alcáncenlos. Quien logre apoderarse de uno de estos collares estaría encontrando la ruta, el acceso directo a la fusión. Estar en fusión es sinónimo de estar cada vez más cerca de cumplir con el objetivo, de estar más cerca de ese sueño por el cual llegaron todos aquí. Así que vayan por él. ¡19 minutos! Han logrado soportar en esta prueba
Y lo han hecho de forma tan asombrosa que sé que pueden más. Esto significa que subirá el nivel de dificultad. Irán a la parte más alta de esa estructura, a la parte más alta de esa pirámide. Otorgaré 10 segundos para la transición. Toda la suerte. Preparadas, listas, ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fue todo para Janet. Me parece que tampoco Itzel logró levantarse en el tiempo. Voy a revisar qué es lo que ha sucedido. 4, 3, 2, 1. Bien, halcones y jaguares, hemos revisado las imágenes. Es muy claro, el collar de inmunidad individual, la única que logró levantarse en tiempo y forma, es para Eli. Eli tiene collar de inmunidad individual. Gran trabajo de las tres, pero Eli logró levantarse en tiempo y permanecer al menos unos segundos. Felicidades, Eli, puedes venir por tu collar. ¡Buena vaca, Warrior! Eli, muchas felicidades. ¡Gracias, Warrior! Llegó el collar que parecía se te escapaba. Sí, yo pero llegó el momento más importante de esta aventura. ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Felicidades, Eli. Gracias, Warrior. Yo me dije, no me puedo ir de aquí sin un collar de inmunidad. Y gracias a Dios fue el último collar de inmunidad como tribu. Gracias, tribu, gracias, halcones, los amo. Pero esto no va a ser necesario porque vamos por el tótem de inmunidad grupal. ¡Felicidades, Eli! ¡Gracias, gran trabajo! ¡Warrior! ¡Qué emoción! ¡Celébralo! Turno de jaguares a tomar posiciones. Turno de jaguares, toda la suerte. 6 jaguares en escena. A mi señal de ahora estará arrancando la prueba. Les daré 10 segundos para que encuentren el acomodo. Preparados, listos, ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comienza la prueba para jaguares. Todos ya ubicados en posición. Eli acaba de ganar collar de inmunidad individual con la tribu Halcón. Acá una nueva historia está por escribirse. ¿Para quién será? ¿Para Lobo, para Chile, para Esme, para Ceci, para Benji o para Gaby? Nada como tener ese collar. Es la llave que los habrá de guiar hacia la fusión. La llave que abra la puerta para ese momento cumbre y clave en esta aventura. Los primeros instantes, los más complicados, cuando todavía no se tiene absoluto dominio de esa estructura. Vean la posición de Esmeralda. Con el torso mucho más abajo, con el centro de gravedad abajo. Y con esa pirámide completamente inclinada. Caso parecido al de Chile. Han encontrado así el equilibrio, es válida la postura. Solo ellos saben qué tan difícil está siendo así. O por el contrario, qué tan fácil. Ha sido todo para Chile. Muy rápido ha terminado la prueba para él. Solo 5 jaguares se mantienen en escena. Recordar que Lisbeth no es parte de esta prueba. Fue bloqueada después de lo que sucedió en la cabaña de deliberación. Es el último collar de inmunidad individual previo a la fusión. Todos añorando llegue ese instante.
punto de rompimiento, una nueva historia que estará por escribirse. Nacerán nuevas estrategias. Probablemente nuevas alianzas. Y aparecerán nuevas formas de competir, dinámicas distintas. Todo sea por alcanzar el objetivo de ese collar sagrado equivalente a 2 millones de pesos. Mucha atención, Jaguares, subirá el nivel de dificultad. Ya lo saben, otorgaré 10 segundos de transición. Preparados, listos, ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, manos fuera. Y 5 jaguares lograron subir un nivel más. Ahora ese peldaño, esa cornisa es mucho más pequeña y más incómoda. Fue todo para Esme. Ha perdido la posibilidad de apoderarse del collar de inmunidad individual. Gaby con algunos problemas. Ha sido todo para Gaby. Se fue su cuerpo poco a poco hacia atrás y ya no logró encontrar el balance. Sé cuánto desean ese collar, cuántas cosas podrían escribir con él. Lobo en problemas, adiós. Un oleaje fuerte se hace presente. Parte de la prueba, parte del reto. ¿Quién controla más el cuerpo? Ceci o Benji. El collar de inmunidad individual es para Benji. Logró resolverlo. Benji tiene collar por parte de la tribu Jaguar. ¡Venga! El oleaje les jugó en contra en esta ocasión a Jaguares. Mucho más severo. Pero uno tendría que resolverlo. Y quien lo hizo mejor fue justamente Benji. Benji, felicidades. Collar de inmunidad individual en el momento más importante, a tan pocas horas de la fusión. ¿Cómo te sientes, Benji? La verdad es que estoy muy emocionado. Soñaba con que llegara este momento. Evidentemente, estando más cerca de la fusión, las emociones son mucho más grandes. Y nada, estoy feliz. ¡Gracias! Felicidades, Benji. Gracias. No sé qué vaya a pasar. No sé qué pueda suceder. Lo que es un hecho es que tú tienes este collar y estás mucho más cerca del momento cumbre que es la fusión. ¡Felicidades, Benji! ¡Gracias! ¡Gran trabajo! Halcones y Jaguares, nos vemos en instantes. Descansen. Sí, pues. Yo creo que siempre es importante tener la seguridad con un collar de inmunidad individual. Al final del día, yo sabía que tengo mis estrategias, que tengo mis alianzas. Benji tiene collar por parte de la tribu Jaguar. Es que bueno que pues ya no van a decir más, ya no les vamos a dar nada. Qué bueno, digo, que no llegó a una negociación. O sea, ellos dijeron, ya, no quiero eso. Entonces, ni siquiera la media taza de arroz. Claro, no. Te la traigo mañana, la media taza. No, pero pues habíamos acordado en 2 tazas y eso fue lo apalabrado. Literal, tuviste un error que comprometió cosas que no teníamos. Y si no teníamos eso, pues no pasa nada, porque al final del día lo que se pierde aquí es tu palabra. Pero dudo que te afecte lo que te diga, ¿no? Pues no creo, o sea, la verdad, viniendo de allá, no me afecta. John no tiene ni voz ni voto al decir que Chile no tiene palabra. O sea, John desde la primera cabaña de deliberación
me arrebató el tótem de capitanía. O sea, fue estrategia, ellos igual lo dijeron. Y además John siempre hace lo mismo en las cabañas, o sea, él queda en algo y nunca termina haciendo lo que dice, ¿no? Eso fue lo que me molestó, que sale como ahorita a defender que cada hombre tiene su palabra y lo único que tiene es la palabra. Tú has faltado tu palabra y me has visto a los ojos y hemos estrechado, o sea, hemos estrechado las manos. Le da a Eli un papiro falso. Me da a mí un collar, según esto de resurrección, falso. Y ahorita me vienes con que la palabra es lo más valioso que tienes. Claro. Tú nunca has tenido palabra y nunca la has respetado. No es como que neta necesiten las dos tazas de arroz, ¿sabes? O sea, tenían un refri lleno, o sea, hambre no tienen. Además era imposible, no teníamos tanto arroz. No había manera de darle dos tazas. ¿Qué vamos a hacer con ese chile, y sus promesas falsas y sus promesas vacías, Edwin? Eso ahí. Pues no sé, a mí... Como que sí me saca de onda que no se cumpla lo que se acordó, ¿no? Negocié con Chile, hice una negociación casi perfecta. Ahora salió con sus niñerías, con su falta de palabra, de que no las tiene. Es una vergüenza de que quiera estar con sus pues tengo un banco que yo hice y tengo no sé qué. Sí, hacerse el chistosito. Claro, sabe que estamos buscando la comida para que se haga tonto, que se haga... porque no hay otra palabra para describirlo, la vergüenza que quiere hacernos pasar. Es una ceremonia, estamos en Survivor México y te pones a hacer tus tonterías de, pues ahí tengo unas aletas y, o sea, si ese es tu personaje, está muy bien que te hagas el... Un hombre vale por su palabra. Entonces, pues bueno, Chile queda mucho a deber. Y... ¡Ay, Eli! ¡La capitana! Algo te dio energía ayer. Cerrar con broche de oro, ahora sí estoy segura, fusión. ¡Tengo mi pase para fusión! ¡Hermana, llegué a fusión! Yo sé que si perdemos el tótem de inmunidad Drupal, podría estar en riesgo este collar que tengo aquí presente, pero no creo que Edwin sea capaz de quitármelo. ¡Oh, pensé que le podía robar a no! ¡Toma esto! Halcones y Jaguares, qué gusto verlos. Gracias por acudir a la cita. Una prueba más, la que se avecina. Intensa, desafiante y bajo condiciones extremas. Seguramente sienten lo mismo. Muchísimo calor. La temperatura sigue subiendo y también es alto el porcentaje de humedad. Así es como tendrán que disputar la siguiente prueba. Con un dejo de cierta nostalgia, una vez más lo digo, porque esta será la última recompensa que habrán de disputar como halcones y jaguares. Porque se acerca la fusión y a partir de ese momento las cosas serán distintas, serán diferentes, dinámicas que nada tienen que ver con lo que ha sucedido hasta estos instantes en Survivor México. Algunas dinámicas parecidas, pero otras tantas que tendrán un rumbo diferente, una sensación diferente. Ya de eso hablaremos después. Pero es la última recompensa que habrán de disputar como halcones y como jaguares. Mañana estará en disputa el tótem de inmunidad grupal, después llegará el consejo tribal y por último el juego de extinción. Y ahí conoceremos a ese sobreviviente que no llegará a fusión. ¡Qué duro! ¡Qué crudo! A tan poco tiempo de la fusión, uno de ustedes no estará ahí. Que se preocupen todos excepto aquellos que tienen collares de inmunidad individual. Eli lo ganó por parte de la tribu halcón y Benji ganó su collar por parte de la tribu Jaguar. Ustedes tienen ya esa inmunidad, esa llave en sus manos que abre la puerta de la fusión. Por cierto, recordar que Lisbeth fue bloqueada de esa prueba en donde estaba apenas en disputa. Apenas siento que lo voy superando y me lo recuerdas otra vez. Lo tengo que decir, Lisbeth, para que todos lo tengan claro. Y además, Lisbeth, perdiste
un papiro muy importante también que te permitía arrebatar el collar de inmunidad individual. El papiro que me llevaba directamente a Fusión Warrior. Lo sigo lamentando. Que lo tenías muy bien escondido. Muy bien escondido. Bien. Edwin, ¿qué platicaron sobre este asunto entre ustedes, entre la tribu? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a resolver esta situación? ¿O cómo la vas a resolver respecto a lo que sucedió con Chile en la cabaña de Delegación? Pues nada, Warrior, platicamos y quiero ver Chile qué es lo que me ofrece. O sea, no hemos podido llegar a un acuerdo. Pues estoy dispuesto a negociar, no tengo de otra. Creo que, como dices, lo más importante es la palabra y creo que hablamos algo de hombre a hombre. Y pues no sé qué es lo que me puedes ofrecer. De suministros, de elementos. O sea, de suministros. O sea, algo razonable, no un banco, un atrapasueños, o sea, algo que no sea una burla, ¿no? Te lo porque juro que le merecemos respeto y yo lo hice, se cocina en el banco. Pero te digo que tenemos, o sea, lo único que tenemos es la media taza de arroz en la que ya te habíamos comentado, todo lo demás ya no hay nada. Y especias. Peperoncino, sal y pimienta. ¿Qué cantidad tiene? Pues, ¿qué cantidad tenemos, chicos? Sí, estoy considerable. Yo no estoy en la cocina. Oye, ¿y no tienes frijol o miel? Porque ganaron miel, ganaron frijol. Ya o todo. Sea, ganaron varios suministros, entonces no creo que se los hayan acabado tan pronto. Como empezamos muy bien la semana, teniendo todas las victorias, Warrior, hemos comido a diestra y siniestra, entonces... sí, lamentablemente nos acabamos todo, pensamos que íbamos a ir por esa semana amarilla desde el principio y pues sí, fue un error mío, yo no sabía que no teníamos el arroz, entonces pues sí, es lo que tenemos, bro, si lo quieres aceptar bien, y si no, pues no te podemos ofrecer nada más. Dice Benji que hay un poco de miel, ¿no? Bueno, el frasco, o sea, sí. Sea, la neta hay muy poquita, pero eso puedo... Pues no me parece justo, pero bueno, no tengo otra opción. He hablado también de algunos cocos, pero no sé si ustedes estén excedidos en cocos. Tengo... No te sirve de nada, no hace ninguna diferencia. Lo que les quede de frijoles. La miel igual, dice que tiene un poco de miel. Y dos lámparas. Pues sí, acepto. Traigo el arroz, lo que queda de miel. Y lo que encuentren ahí en el fondo del baúl. Especias y un banco para que veas que cómo están... carnal. Ok, pues no tengo otra opción más que aceptarla. A final de cuentas, eso, lo que sucede dentro de una cabaña de liberación es entre los que están ahí y nada más. Sí, solamente nosotros que es la no palabra, podemos ¿no? saber qué es lo que se negoció. Es imposible que nosotros estemos ahí dentro, no lo sabemos. Es la palabra contra la palabra. Y a final de cuentas, hay alguien que lo escucha, hay quien lo ve. Así que ahí se sabrá entonces exactamente quién dijo la verdad y quién. Gracias, Edwin. Gracias, Chile. Ceci. ¿Cómo te sientes ahora cuando te quedaste tan cerca de ese collar? Una ola o varias olas que hicieron de las suyas, no alcanzaste a lograr ese equilibrio final. ¿Te sientes con cierto temor, nerviosismo? No sabemos qué vaya a pasar mañana con el tótem grupal. ¿Te sientes desprotegida? ¿No? ¿Estás tranquila? ¿Cómo estás? Me siento en riesgo, Warrior. Obviamente, yo sabía que desde que llegué a Jaguares iba a visitar ese juego de extinción cada semana si no conseguíamos... el tótem grupal. Y bueno, estamos esperando a ver qué pasa mañana. Bueno, primero este juego, ¿no? Todavía. A ver qué pasa mañana. No te voy a negar que mi mente sí está ahí porque tengo ganas de seguir en este juego hasta el final. Pero ya he pasado por dos juegos de extinción y sigo diciendo lo mismo. Quien tiene deseos de estar aquí, quien tiene el gozo, la alegría, el gusto por vivir esta experiencia, pues sigue adelante. Es una cuestión de, no de suerte, sino de aferrarse, de apegarse a esto. Lisbeth, ¿cómo te sientes ya con la cabeza un poco más fría después de lo que sucedió ayer en esa cabaña de deliberación? ¿Te sientes desprotegida? No sé si traicionada sea la palabra, si estás sorprendida, si jamás imaginaste que fuera a sucederte algo así. Como si se hubieran alineado ciertos astros y que todos fueran contra Lisbeth, ¿sabes? Sí, no sé si me explico, ¿cómo sientes esto? Es una jugada del destino, Warren, porque yo en mi vida allá afuera me dedico a exponer a la gente, a revisarles cosas, secretos, recónditos. Entonces, fue como una cucharada de mi propio chocolate aquí. No lo veía venir,
O sea, pero claro, Survivor siempre te sorprende. Sabemos que es parte del juego. Realmente, yo creo que no hay ni un tótem, ni un papiro, ni un collar que te haga sentir totalmente seguro. Porque claro, el piso se puede mover siempre. Soy así de fijarme en la cosita buena. Entonces estoy muy feliz, muy emocionada. Obviamente me siento con muchas más ganas de darlo todo. Siempre lo damos todo y lo doy todo. Pero claro, ¿no? Ahora es como de que estás en la línea, estás en la recta final. No hay momento de distracciones, de que algún pensamiento, de que si la mosca pasó, nada. Es aquí, el presente, el ahora, el darlo todo. Y sí, la verdad es que me siento muy excitada, o sea, por todo lo que venga. ¿Qué pasó, Eli? ¿Por qué te ríes? Es que me da risa, Warrior. ¿Estabas escuchando con atención a Lisbeth o ya no tanto? Es que a veces hay personas que les gusta extenderse, que les gusta hacer su monólogo, que les gusta pues tener así su momento de hacer todo el discurso de oratoria y la verdad es quiero saber ya qué es lo que tienes ahí, quiero salir a disfrutar. Cállate, el circuito, pues, el último circuito de, por esta recompensa, como tú lo dijiste, en equipos, en tribus, entonces estoy ansiosa, ya. Me está quedando el saco, recoger, siento que también es hacia mí ese mensaje de que no quieres que hable. Sí, también. Pues ahora voy a hablar más todavía. Y huele delicioso aparte. Huele muy bien. Hasta acá, por eso es una muy buena recompensa. Y tenía que ser una recompensa muy especial. La última, se acabó. ¡Qué rico! ¿Cuántas veces les dije? Uno nunca sabe cuándo volverá a ver algo así. A ver. Solo para la tribu ganadora de la siguiente prueba. ¡Venga! La última recompensa que disputarán como halcones y jaguares. ¿Están listos? ¿Listos? Sí, señor. Nuestros amigos de Disney traen esta recompensa para ustedes. ¿Preparados? ¿Cómo que Disney? ¡Vamos, Warrior, vamos! Nuestros amigos de Disney nos traen esta recompensa. ¡Venga, Disney! Para la tribu ganadora de la siguiente prueba, una cena esta noche muy especial. ¡Gracias, Disney! Mira nada más. Les explico. Van a ir a un lugar especial para que estén cómodos. ¿Y saben por qué? Porque hace mucho calor ahora. Yo quiero que estén tranquilos, que puedan charlar, que puedan disfrutar de la cena. Paella, una muy buena paella. Tacos con carne, guacamole, un muy buen postre y también, evidentemente, un jugo de chinola. ¡Chinola! Un maracuyá. Muy de este lugar. Todo esto que ven, así para cada integrante de la tribu ganadora de la siguiente prueba. Ya con la mesa puesta, simplemente van a llegar a sentarse para que puedan disfrutar de la cena. Todo esto para cada sobreviviente de la tribu ganadora. Les explico ahora en qué consiste la prueba. Pongan atención, cada tribu conformará equipos de dos sobrevivientes. Tendrán que ir recolectando a lo largo del camino costales que estarán en algunos postes a una altura considerable. Ahí encontrarán algunas pequeñas pelotas. Encontrarán también en el camino una gigantesca estructura, un cubo que tendrán que empujar con todas sus fuerzas entre algunas estaciones. Se toparán también con una red, tendrán que escalar y descender. Al final encontrarán un cofre. De ese cofre habrán de extraer pequeñas piezas de madera. Tendrán que colocarlas en una larga estructura que se encuentra en la última estación de manera horizontal, de tal manera que puedan construir una pista de aterrizaje, que puedan construir un camino con todas esas piezas de madera. Con las pequeñas pelotas tendrán que hacer lanzamientos perfectos para que pueda caer la pelota al fondo, al otro extremo de ese camino en una pequeña red. Es muy complicado lograrlo, porque esas pequeñas tablas serán sumamente inestables, podrán caer mil veces. Mil veces tendrán que volverlas a colocar. Una vez que estén bien colocadas, volverán a lanzar la pelota hasta que caiga en esa canastilla. Entregaré calavera cuando una pelota caiga justamente en ese punto objetivo. La prueba será ganar tres calaveras. Una prueba muy física en las primeras estaciones y después de mucha destreza en la parte final. No se desesperen,
Seguramente esas pequeñas maderas caerán o seguramente alguien tendrá la destreza que al primer lanzamiento manda la pelota al fondo. Eso está por verse. A dejarlo todo y a tomar posiciones. ¡Mucha suerte! ¡Halcones! Todo listo para el primer enfrentamiento por parte de Jaguares, Benji y Lobo por Halcones, Rasta y Edwin. ¡Preparados, listos, vamos! Allá vienen, moviendo esas pesadas, muy pesadas estructuras, los cubos, que tendrán que empujar, hacer rodar, todo con la intención de que puedan subir para extraer los costales que se encuentran en las alturas. Quedó un poco separado el cubo por parte de Jaguares, sin embargo, Lobo alcanza a traerlo, podría enredarse esa cuerda. Sale primero Halcones, empieza a mover la estructura. Edwin llega al auxilio, Rasta también, parece decidido Halcones a hacer la diferencia desde el primer enfrentamiento con algunos problemas Lobo. Momento de seguir empujando ese pesado cubo. Va por la segunda bolsa, el segundo costal. Allá va Rasta una vez más a las alturas, le está poniendo bastante dinámica. Esto es Survivor México, muy cerca de la culminación de la semana 8. ¿Cuántas cosas podrán pasar mañana en el Consejo Tribal? Y además, en disputa el tótem de inmunidad grupal. Colocan ese cubo. Jaguares con algunos problemas. Allá va una vez más Lobo a las alturas. Ha tocado el cubo ese costal. Esto significa que tanto Rasta como Edwin podrán ir directamente a la red. Allá va Benji también. Falta que muevan todavía ese cubo para que haga contacto con el tapete. Están perdiendo segundos valiosos, Jaguares. Viga de equilibrio por parte de Edwin y de Rasta. Tienen que llegar los dos a la última parte, hacia esa zona del cofre, para que puedan venir con la construcción de esa pista de aterrizaje a colocar todas esas maderas. Una pelota ya estaría otorgando entonces Calavera. Nada está resuelto, pero empiezo a ver ya a la tribu Jaguar descendiendo a toda velocidad, tanto Benji como Lobo. Va colocando Rasta y también Edwin esas piezas que halló Benji. Tendrá que iniciar una vez más el recorrido en esta viga de equilibrio en zigzag. Lobo tiene que esperar a Benji a que llegue. Allá va Benji. Logra un buen descenso. Momento de extraer las piezas de madera. Hay una cuerda y una línea. La pelota tiene que pasar por debajo obligatoriamente. Tiene que estar pegada a la primera, eso es. ¿Listo? Vamos a ver si lo consigue o no Rasta y Edwin en su primer intento. Cayeron algunas piezas. Es complicado en los primeros instantes. Tienen que ir midiendo el lanzamiento. Nada para Rasta. Una pelota simplemente y otorgaré Calavera. Ya va la pelota de Rasta, nada. Y la pista la tiene lista tirando también Jaguares, así que esto se empareja. Halcones no aprovechó la ventaja. De lado, rápido. Rasta le dice a Edwin hacia un lado. Cayeron muchas piezas. Tendrá que reconstruir. Jaguares lo hace antes. Viniendo de atrás. Consiguen llevar la pelota al fondo de la canastilla. Una calavera Jaguares, ninguna calavera Halcones. Revisen las tablas, cómo están las de ellos. Va a ser lo mismo, ¿vale? ¿Estaban así? Vale. No. Revísenlas, tiene que ser la misma. ¿Por qué? Estaban separadas al principio, pero al principio no tocaban la bola. Ojo, les voy a decir por qué. Porque entre más apretadas estén, menos se van a mover. Entonces, no busquemos otra. Desde atrás, pegaditas, y que la última, si entre más derecha se vaya, porque se van a mover menos, la última solamente va a ser esto y cae. ¿Vale? Eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron. No pusieron la última, pero pegó ahí. Entonces, vamos a hacerlo igual, ¿vale? Sí. Si quieren hacer cosas, adelante. Exacto. Pues les llevamos mucha ventaja. Nosotros lo que hicimos fue acomodar la tabla para que entre más. Esa está pesadísima, pero sí necesitas bajar profundo. Una vez que jalas, ya el momentum levanta la puntita otra vez. Entonces, tienes que empujar la diagonal. Enseguida la diagonal, siempre la diagonal. La primera es la base, el momentum, la diagonal. Todo listo para el siguiente enfrentamiento, Jaguares. Ganó el primero de ellos. Una calavera Jaguares, ninguna Halcones. Por Jaguares, Lisbeth y Esme. Por Halcones, Eli y Janet. Preparadas, listas. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
¿Cuál será la estrategia que habrán de implementar? Buen rodaje por parte de Jaguares con una ligera ventaja, poniendo toda la musculatura a trabajar para hacer girar ese pesado cubo. Tomando el primer costal, Janet, llegando a las alturas con todo el sol en contra, que pega y pega fuerte. La temperatura sigue subiendo. Tiene ya el primer costal la tribu Jaguar. Un par de giros más y Janet tendrá el primero de ellos en su poder. Se lanza desde las alturas. Allá van desde abajo, tomando una de las barras del cubo para levantarlo. Una prueba verdaderamente desgastante de principio a fin. Una prueba muy física en todas estas cuatro primeras estaciones. Deben calcular exactamente si está en buena posición para que puedan ir a las alturas una vez más. Vean, como siempre, valiente Esme del otro lado, Janet. Muy parejo hasta ahora el enfrentamiento. Ahora Janet empieza a tomar la delantera porque tiene al menos el costal en su poder. Ha tardado un poco más Esme. Allá va en busca de ese costal. Recuerden que el cubo tiene que hacer contacto, alguna parte del cubo, con el tapete que está frente a ellas. Un giro más para Halcones y lo habrán conseguido. Así que pueden llegar directamente a la red. También aparecen en escena tanto Esme como Lisbeth. Y esto está bastante parejo. Vean cómo se lanza valiente. Un giro impresionante por parte de Esme. Logran bajar tanto Janet como Eli. Baja también Lisbeth. Momento de ir hacia la zona de vértigo. ¡Lánzala, lánzala, lánzala! Tienen que estar ambas reunidas en la parte final para que puedan extraer las piezas del cofre. Seguramente ya recibieron consejos de quienes pasaron al enfrentamiento anterior. Fueron distintas estrategias las que implementaron. El acomodo de las maderas es completamente libre. Pueden acomodarlas como ellos quieran. La única regla es que la primera madera esté colocada justo al inicio de la estructura de madera. Tiene que haber una ahí pegadita a esa madera en donde inicia la estructura. Una pelota dentro de la canastilla. Estaré otorgando calavera. Vamos a ver cuál es la estrategia que implementan. Parece que está lista la pista de aterrizaje por parte de Jaguares. Tienen que lanzar detrás del baúl. Detrás del baúl, como ahora lo ha hecho Jaguares. Se excedió en fuerza Lisbeth. Cayeron algunas maderas. Cayeron más tablas también por parte de Halcones. Allá va la pelota que lanza Esme. Indistinto quien lance, es libre. Una puede acomodar, la otra puede lanzar. Las dos pueden intentar lanzar o acomodar. Es libre la elección, nada para Halcones. Viene la pelota de Lisbeth, que cerca estuvo. A tres maderas del objetivo se quedó Liz. Desprotegida por completo, tenía oportunidad de disputar collar. La bloquearon, tenía un papiro, se lo arrebataron después de lo que sucedió en la cabaña de deliberación. Otro intento más por parte de Jaguares, nada. Reacomodando las piezas, Eli. Allá va Janet. Pégalas bien, no consigue el objetivo. En las bancas, todos tensos. Adentro la pelota de Jaguares. Dos calaveras para Jaguares, ninguna calavera para Halcones. Tenemos que darle la voltereta. Sí, sí. Esta es voltereta, Itzel. Sí, sí. ¿Ok? Mucha atención a todo como tiene que ser el orden. No desaprovechar eso. Sí, yo el tiro lo tengo. Lo más es acomodarlo rápido y bien apretado. Cuando se van poniendo las... Ventaja las puntas, igual otra vez la misma. Venga, remontemos. Muy bien. Sí, pero que me ayudes en todo. ¿Eh? Una, yo lo intenté. La primera vez creo que así, porque yo eso sentía. Pero me quedó mucho lo de Benji. Esa, pa, y se va un poquito derecho. No, no. Y al centro todo, porque si no, pues, pa, se cansa. Justo al centro, porque si no se desestabiliza. Sí. Creo también muy importante, no sé cómo se vio, pero nunca dudar nada, nunca perder tiempo en nada. Gracias, porra. En cuanto estaba llegando Liz, me hice a posición, ya, estoy acá. ¿Sabes? O sea, todo eso que a veces se nos va, es importante también acá en porra. Todo listo
para el siguiente enfrentamiento. Jaguares tiene ventaja de 2 calaveras. 2-0. Está ganando la prueba por Halcones. Itzel y John. Por Jaguares, Chile y Ceci. Preparados, listos, ¡vamos! Jaguares está una calavera del triunfo. Todo defenderá. Pero que hagan en este enfrentamiento, qué tan rápidos, fuertes y precisos podrán ser. Eso está por verse a las alturas. John, del otro lado, Chile. Momento de tomar ese costal, extraerlo de esa espiral que tantos dolores de cabeza puede de pronto provocar si no saben dominar. Moviendo la pesada estructura, Ceci y Chile comienzan a tomar ventaja. John no ha logrado extraer todavía ese pequeño costal. Ahora sí lo hace. Tendrán que ponerle velocidad. Allá van. Intentando hacer esta parte de la prueba lo más rápido posible. Venga, hasta arriba, John. Allá va John una vez más a las alturas. Dale. Chile tiene ya el segundo costal en su poder. Si hace contacto con el tapete, ese cubo podrán avanzar. Ahora sí, pueden hacerlo tanto Ceci como Chile. Tienen ventaja en el recorrido directamente a las alturas. Itzel esperando paciente a que John pueda tener ya ese costal en su poder para que puedan avanzar. Tiene que hacer girar una vez más el cubo hasta que toque tapete. Escuchen el esfuerzo. Ahora sí, pueden ir directamente a las alturas. Veremos si les alcanza o no el tiempo. Mientras tanto, Chile y Ceci están a nada de comenzar labores en la parte final. Están los dos reunidos en la zona del cofre. Pueden extraer las piezas. Allá viene Itzel. Van hacia la viga. A iniciar una vez más el recorrido. Va John. Nada está decidido, inclusive aunque llegue primero una tribu. Muchas cosas pueden pasar con el armado de esa pista de aterrizaje. Vaya momento el que estamos viviendo, ya sin margen de maniobra, la tribu Halcón. Tienen que salir adelante sí o sí de este enfrentamiento. La estrategia es libre en cuanto a la forma en cómo habrán de acomodar todas esas pequeñas maderas. Allá va Chile clavando la mirada en el punto objetivo. Cayó una pieza a reconstruir el camino una vez más, Ceci. Condiciones extremas. Hay una pieza de madera que no está lista por parte de Jaguares. Muy cerca, Halcones, de tener la pista hecha. Cayeron más piezas. Ahora lo intentará Chile. Hay un poco de falta de comunicación. ¿Está listo o no? Halcones colocan una pieza más. ¡Ya no les dio tiempo! Chile manda la pelota al fondo de la... ¡Calavera para Jaguares! Y esto significa que hay triunfo de Jaguares. 3-0. Oye, Itzel, aquí te pones nerviosa, no sabes qué hacer. Lo que me toca. No, es que está, bueno, está. Te pone nerviosa, no sé. ¿En qué quedaron? John, ¿en qué quedaron? ¿Por qué se fueron uno a la mitad y otro como adelante en vez de empezar a construir del principio? ¿Dónde estuvo la comunicación? ¿De qué, de qué? ¿Dónde estuvo la comunicación? Ella armaba, la primera parte hasta la soga, yo armaba lo demás. El problema es que ella tenía que pasar primero sin caerse. Y cuando ella pase primero, yo tuvimos que reajustar la estrategia. Por eso empecé a meter atrás para adelante. Eso fue lo que pasó. Yo le dedico esta calavera, aunque no jugué, yo sabía que no tenía que pasar. Porque ustedes lo iban a hacer muy bien y así fue. Jaguares, nos vamos a ir todos juntos a fusión. ¡Todos, venga! ¡Es esta! ¡Un, dos, tres! ¡Jaguares! Todo está al final, pero volvemos a lo mismo. Si se supone que vamos dos certeros y no dan, no esperen que el tercero lo rescate con esas posibilidades también un poquito complicadas. Fue un tema de equipo y ya está, no pasa más. Fuimos todos, lo hicimos todos. Por eso yo le digo que haya decidido uno, fuimos todos y ya está. Sí, fue un 3-0. 3-0. Ahora aguántalos. Nah, ya, no tenemos que aguantarlos, ya es un 3-0, no pasa nada. Es recompensa, mañana es el importante. Vea, quitarnos este y mañana darle todo. Jaguares, felicidades. Recompensa. Triunfo contundente, 3-0.
Buen trabajo. No hay recompensa aquí a mi lado. No la tengo, pero la van a disfrutar en otro lugar, a gusto, con mejor clima, para que puedan charlar, platicar, tantas cosas de lo que podría suceder el día de mañana, sobre todo. Edwin, ¿qué pasó? Te escucho. Pues, nada, Warrior, quería saber a qué hora nos vamos a ir a comer. ¿A qué hora se van a ir a comer? Sí, porque quiero utilizar mi papiro de robar una recompensa, entonces quería ver la hora, a qué hora nos vamos, chavos. Esa recompensa la van a disfrutar por la noche. Sí, qué rico. Pues quería hacerte entrega. ¿Es el papiro para poder tomar una recompensa? Exacto. ¿Individual? Sí, individual. Este papiro te otorga el poder de arrebatar después de que tu tribu haya ganado un juego la recompensa de una persona de la tribu rival. Este poder debe ser utilizado antes de la fusión. Utilízalo con inteligencia, dice. Entonces tú lo que deseas es hacer uso de este papiro para tener una recompensa. Esa cena que tendrá la tribu jaguar. Bien, este papiro te otorga ese poder, Edwin. Solamente necesito saber a quién le vas a quitar esa recompensa. Lo estuve pensando mucho. ¿Es el micro? Una decisión difícil. Fue algo difícil, pero creo que es lo merecido. A Cecilia. A Ceci. Sí. Muy bien. Entonces, esta recompensa, Ceci, tú no la podrás tener, no la podrás disfrutar. Ya sabíamos, Warrior. Edwin, por este papiro tendrá tu recompensa. ¿Por qué dices que ya lo sabías, Ceci? Pues viene desde el principio, entonces. No, es que no es que venga desde el principio. Siento que es lo más justo. Siento que ella no le interesa mucho la comida. Ella ha mencionado en ocasiones de que a ella no le interesa comer o no comer. Entonces creo que es lo más justo para la tribu jaguar que pues alguien que no le importa comer o no comer. Creo que a los demás sí les interesa la comida. Entonces, por eso me fui por ella. Y creo que es la que menos pasa y la que menos ha pasado con ellos. Entonces, no quiero entrar en más detalles, pero creo que es lo más justo para la tribu jaguar. Llegué a pensar, Edwin, te soy sincero, que ibas a mencionar el nombre de Chile después de lo que había sucedido. Hizo una mala negociación, pero no, creo que es lo justo. A mí me gusta ser justo y creo que es lo más justo para su tribu. Muy bien, entonces tú vas a disfrutar de esa recompensa. Sí. Buen provecho, Edwin. Sí, muchas gracias. No sé si no podrás tenerlo. Ya lo sé, gracias, Warrior. Gracias, Ceci. John, ¿cómo llegó este papiro a Edwin? ¿Cuántas cosas o por cuántas manos pasó este papiro? Nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe para quién trabaja, Warrior. Mira, y yo feliz de que lo tenga él, de que lo cambie él y que lo haya negociado él. ¿Lo tenías tú, cierto? Sí, ese es un papiro que yo negocié. Cuando estuve en la tribu Halcón de Observador, por temor a todo lo que ya venía haciendo el histórico de que revisaban mochilas y de repente alguien sacaba un tótem y etcétera, etcétera, dije no vayan a revisar la mía y se los dejé a mis compañeras de Jaguares, a Esme y a Gaby. Es decir, ¿así? Mientras estabas con halcones, ¿había manos que buscaban en tus cosas? Nunca me llegué a percatar de qué pasaba, pero ya había sucedido en aquella fue ocasión. Fue una cuestión de precaución para ti. Correcto. Tipos, ¿cierto? Así. Entonces, para que no haya tentaciones, nadie tiene que buscar donde no saben que hay algo, ¿no? Se lo dejaste a tus compañeras de Jaguares. Y lo dejamos en Jaguares. ¿Te lo diste a Gaby y lo dejé en manos de Gaby y de Esme. Muy bien. Al final así fue y ahora ya quedó de este lado, ¿no? Y a luego, través de Chile. Esme y Gaby entonces se lo otorgaron a Chile. Y Chile lo terminó negociando con Edwin en esta cabaña de deliberación, en donde sabemos todos lo que pasó. Y ahora tú haces uso de este papiro. Que me debe dos tazas de arroz, ¿eh? Y todavía hay una deuda pendiente, ¿eso es cierto? Hay un banco, está bueno el banco. Cuentas, mañana lo traigo ya lo platicarán en la cena. Exactamente. Y ya se arreglarán ahí. Limamos las perezas al rato. Ahí podrán platicar largo y tendido Edwin y Chile, entonces. Este papiro pasó por muchas manos y tú, en la última recompensa que apareció todavía con halcones y jaguares de por medio, haces uso de él. Gracias, Edwin. No, gracias a ti. Bien, halcones y jaguares, mañana estará en disputa. ¿Qué es ese tótem de inmunidad grupal? Porque gran parte de la historia que está por escribirse en las próximas horas dependerá de la tribu que tenga, en este caso, ese tótem de inmunidad grupal. Muchas cosas pueden pasar en el consejo tribal que se avecina el día de mañana y todo dependerá de quién tenga ese tótem. Buen provecho, jaguares. Buen provecho, Edwin. Muy bien. Vayan a su refugio, nos vemos pronto, descansen. Sí, sí pueden. ¡Gracias! ¡Un, dos, tres, jaguares! ¡Qué delicioso! ¡No, qué rico! ¡Ay,
adentro. ¡No! Wow. ¡No! Ver la mesa deliciosa puesta, la emoción que traían todos por comer esta cena deliciosa, que además es muy significativa porque es la última cena de recompensa antes de pasar a fusión. Permítanme. Ay, no. Espera. Voy. Le voy a dar la bandana. ¡Bienvenido! Hasta no empieces a mí, ¿eh? Pero aquí no puede comenzar si no es jaguar. Okay. Así que va a tener que cambiar para... Te quito esta. Le hice poner la bandana amarilla, así que me vengué de él. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Hola. Varón, por favor. Con permiso, buenas noches. Buenas noches. Una disculpita. Muchas gracias, Excelente trato. Toma, para que disimules allá tu regreso. La verdad, me cayeron muy bien todos los jaguares. No es lo mismo tenerlos como rivales. Bueno, siguen siendo mis rivales. Pero bueno, pude convivir un poquito con ellos y pasar un rato agradable y con una rica comida.